Si quieres parar de traducir todo lo que ves y empezar a pensar en inglés de verdad, quédate en este video. El día de hoy te voy a enseñar cómo parar de traducir todo lo que nuestro cerebro ve, piensa y escucha. Vas a empezar a pensar totalmente en inglés, al igual que un nativo. Y créeme que esto es posible, no importa cuál sea tu nivel de inglés. Te voy a mostrar cómo con consejos, técnicas y tips muy útiles. Cosas que cualquiera de nosotros podemos hacer. Pero antes de eso, ¿cuál es el problema de traducir todo a nuestra lengua nativa? Primero que nada, si haces esto, vas a tener muchos problemas de fluidez. En pocas palabras, no vas a ser fluido. ¿Y por qué? Si estás en una conversación o en alguna situación en donde necesites procesar información rápidamente y ser capaz de dar una respuesta rápida de manera correcta, entonces realmente no vas a tener tiempo de traducir. Yo sé que eres muy listo y que eres muy bueno en el inglés, pero aún así, si tratas de traducir todo lo que dicen, te tomará tiempo procesar toda esa información que estés obteniendo del inglés a tu lengua nativa. Y te tomará aún más tiempo pensar todo lo que vas a decir y después traducir todo eso al inglés. Esto es una gran cantidad de trabajo para tu cerebro. Y no importa qué tan inteligentes seamos, nos va a tomar mucho tiempo conseguir una velocidad nativa si seguimos haciendo esto. Así que si estás conversando con alguna persona en una reunión de trabajo o en alguna presentación, realmente necesitas ser capaz de pensar en inglés. Además, muchas veces nos hacemos la idea de que si una palabra significa algo, su significado original ya no pueda cambiar. Y en realidad, en inglés es un idioma que se debe interpretar y no traducir. Por ejemplo, al igual que en el español, tenemos ciertas frases y expresiones que si las traducimos literalmente, no tienen sentido. Y en el inglés es igual. Quizás te hayas identificado con esto, pero no te preocupes, no te va a volver a pasar. Déjame darte algunos consejos para que comiences a pensar en inglés. Lo que debemos hacer es ir introduciendo poco a poco el inglés a nuestras vidas. Pero como en el inglés existen miles y miles de frases, palabras, expresiones, etc., no trates de aprenderlas todas. Ni siquiera los nativos lo hacen. Empieza poco a poco a introducir el inglés a tu vida con pequeños cambios. Por ejemplo, con tus actividades diarias. Si te levantas temprano por la mañana, piensa cómo lo dirías en inglés. I wake up early in the morning. Si sabes que siempre tomas una taza de café por las mañanas, haz lo mismo. I always drink a cup of coffee in the morning. Si sabes que hoy irás a jugar fútbol con tus amigos, dilo igual. I will play soccer with my friends today. Como ves, no es nada difícil, e incluso es divertido. Y esto es realmente bueno porque al final del día habrás practicado cientos y cientos de frases sin darte cuenta. Inconscientemente, tu cerebro estará en contacto con el inglés todo el día. Aunque no lo creas, hoy en día las personas están usando su celular prácticamente todo el día. Y aunque realmente esto no esté bien, ¿por qué no sacar provecho de ello? Cambiar el idioma de tu teléfono es una excelente opción. Y aunque puedas pensar que no vas a entender algunas palabras, estamos tan acostumbrados a usarlos que de manera inconsciente vamos a saber qué significan con tan solo verlas. Poco a poco te irás acostumbrando y en menos de lo que te des cuenta, entenderás y comprenderás todo lo que te dice en inglés. Estarás practicando sin siquiera tocar un libro o pensar que irás a una clase aburrida. Algo que me gusta mucho y sé que te va a venir genial es escuchar podcast en Spotify o YouTube. Es gratis y puedes escucharlos desde tu celular sin pagar un solo centavo. Y lo mejor es que no tiene por qué ser de algo en específico. Busca un tema que te guste. Por ejemplo, si a ti te gusta cocinar, busca podcast de recetas de cocina. Si a ti te gusta la superación personal, busca podcast de motivación y emprendimiento. Va a ser mucho más fácil y divertido escuchar algo que realmente te guste y conozcas algo que no conozcas y en realidad no te guste. Prácticamente hoy en día existen podcasts de cualquier tema que se nos venga a la mente. Así que, ¿por qué no aprovecharlos? Muchos de nosotros pasamos horas y horas viendo videos de YouTube, escuchando música, navegando por internet, viendo películas o series en Netflix, entre cientos y cientos de cosas más. Pero, ¿por qué no cambiar esto? Por ejemplo, si ves 10 videos al día de YouTube, ve al menos 2 en inglés y ve aumentando la cuenta conforme vayan pasando los días. Si escuchas 20 canciones al día, por lo menos escucha 5 en inglés. Y si ya lo haces, que yo sé que muchos de nosotros lo hacemos, al menos busca la letra de una canción y trata de entender qué es lo que dice. Haz estos pequeños cambios poco a poco durante al menos una semana y verás cómo se irán transformando en hábitos. Dejarás de pensar que lo estás haciendo y simplemente lo harás. Si quieres aprender aún más, te recomiendo una excelente técnica que un amigo de los Estados Unidos me enseñó. En ese entonces, él no sabía casi nada de español, y lo que hizo fue que la mayoría de sus muebles y objetos que tenía en casa, les colocó su nombre en español con esos pequeños papeles plegables para hacer notas.
Así, cada vez que veía algo, aprendía lo que era. Haz lo mismo, pero en inglés. Es una forma fácil y divertida. Otra cosa que hacía era escribir una frase cada día en una pequeña pizarra. Esto nunca lo había visto y me pareció algo muy interesante. Y aunque yo nunca lo haya hecho, sé que te servirá mucho. Actualmente, él habla muy bien español y puede comunicarse sin problemas. Y si él lo pudo lograr, por supuesto que tú también lo puedes hacer. Si realmente quieres pensar en inglés, debes dejar de traducir las palabras. En vez de eso, empieza a asociarlas. Por ejemplo, la palabra key no tiene que ser necesariamente una llave. Es un objeto metálico que nos sirve para abrir y cerrar cosas. Si te das cuenta, realmente no es necesario aprender de manera literal todo, sino que es más fácil saber lo que es. No sé si realmente me doy a entender, pero debes dejar de aprender solamente traduciendo. Y si no me crees, en vez de usar un diccionario bilingüe, aprende a usar un diccionario que sea de inglés a inglés. Verás que te explica detalladamente qué es lo que estás buscando, para qué sirve y cómo se usa. Te aseguro que expandirá muchísimo tu vocabulario, aprenderás y entenderás mucho más que si solo hubieras visto la palabra traducida en español. Si quieres desarrollar una mayor fluidez y mejorar tu pronunciación radicalmente, habla contigo mismo. Claro, preferentemente cuando estés solo. Por ejemplo, como te dije anteriormente, en vez de solo pensar en tus actividades diarias, dilas en voz alta. Por ejemplo, piensa qué vas a hacer hoy y dilo en voz alta. Como podría ser, I'm going to study English. Voy a estudiar inglés. Si te equivocas, si tu gramática no es perfecta o tu pronunciación no es perfecta, realmente no importa. El punto no es ser perfecto, ni siquiera los nativos lo son, sino que desarrolles ese hábito de practicar y mejorar más cada día. Si no sabes algo o si no estás seguro si es correcto, búscalo e investígalo. Pero no te quedes estancado por algo. Muchas personas recomiendan cantar en inglés. Si te gusta o tienes alguna canción que te guste mucho, cántala. Es fácil, estarás practicando tu inglés y pasando un buen rato. Realmente no es necesario que todo el día, todos los días, pienses en inglés. Empieza poco a poco, no importa si es 1, 2 o 3 minutos al día. Verás que irás creando un hábito que constantemente te ayudará a ir mejorando hasta dominar el inglés. Motívate a ti mismo pensando en todo lo bueno que te va a traer. Puedes crear alarmas, hacer notas, recordatorios, en fin. Yo sé que tú eres muy creativo. No importa qué tan simple sea lo que pienses, verás que irás mejorando constantemente. Así que, ¿qué esperas para empezar a pensar en inglés? Tú puedes, no te rindas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Yo sé que tú vas a aplicar todos estos consejos que te he dado. Y por eso, realmente quiero que aprendas inglés. Si te ha gustado la clase, puedes ayudarme a compartirla con otra persona para que te ayude al igual que a ti. No olvides dejar tu like y comentar si te gustarían más clases como esta. Cada semana hay clases nuevas con las que podrás aprender inglés totalmente gratis. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.